Entrando a la zona de Nintendo Manía, un lugar lleno de peligros donde solo los mejores sobreviven. Y si aceptas el reto de hoy, deberás unirte a una mafia cibernética, derrotar a feroces enemigos de plastilina y manejar un auto a toda velocidad de Fórmula 1. Y al cumplir tu misión, te vamos a presentar otro de los niveles extra de Yoshi's Island y también vamos a hablar de los secretos de Super Mario RPG. ¿Cómo les ha ido? Bueno, pues me acaban de prestar Revolution X, un juego que seguro les va a encantar en esta versión. Bueno, pues este programa, como todo buen videojuego, está lleno de niveles ocultos y secretos, así que abre bien los ojos para que no se te vayan a ir. Y por si fuera poco, iremos a una escuela donde las tareas son más o menos así. No debo fingir que me dan ataque. ¡Comenzamos! Estás en el futuro. Las fuerzas de la mafia controlan a la Tierra. Y tú eres una parte de ella. No, no es cierto, maníacos. Bienvenidos al Syndicate. Tu deber es conquistar y hacer que tu organización crezca sobre toda la Tierra. A conseguir mediante un chip que al ponérselo en el cuello a las personas se convierten en cyborgs. Tú controlas estos cyborgs, los cuales te van a ayudar a cumplir todos tus propósitos. A los agentes más adecuados para cada uno de los 50 niveles y llévalos entre edificios y laberintos. Ármalos con el equipo más mortífero de destrucción. Gana territorio por las buenas o por las malas. Cuida tus espaldas, cobra impuestos. No importa lo que tengas que hacer, pero haz que el mundo caiga en manos de Syndicate. Esto y más es Syndicate. ¿Qué tal Syndicate, eh? Bueno, y de regreso al corte les vamos a presentar la segunda parte de Clay Fighter. C2, The Judgment Clay. Claro. Ah, no te vayas, cámara. Tú tampoco te vayas, maníaco maníaca. Porque entre los comerciales van a haber muchas sorpresitas. Te vas a enterar hasta lo que no. Exactamente, tips, trucos, secretos, passwords en las mini manías. Ahí empiezan. ¡No te vayas! Para Super Nintendo.
Nintendo? Pues entonces anota este password que te permitirá escoger el nivel en el que quieras jugar. Ve a la pantalla de Options y selecciona la palabra X. Presiona y mantén presionado el botón L. Ahora presiona Start. Ahora ve a Game Start y mantén presionado el botón R y luego oprime Start. Durante el juego presiona Start y Select para escoger el nivel que quieras. Nos vemos en la próxima Minimanía. Me encanta. A mí se me hace una payasada. No, yo creo que está bastante curioso. Exactamente. T2 The Judgment Clay es uno de los juegos más originales de pelea para el Super Nintendo. La secuela de Clay Fighters es un juego muy original porque los personajes no fueron hechos en computadora ni tampoco dibujados, sino que se moldearon en plastilina y después se digitalizaron muy al estilo de Mortal Kombat. Este juego tiene mucha movilidad y es muy divertido, pero bueno, te vas a enfrentar a enemigos muy absurdos. Eso no quiere decir que no sean peligrosos. Imagínense enfrentarse a un pulpo gigante. Al gran premio de la Fórmula 1. Escucha el rugir de los motores. Siente la emoción de la velocidad. Conoce a los mejores pilotos del mundo. Ahora todo esto cabe en F1 Rock Dog. Enfrente el reto de Fórmula 1 Race of Champions 2. Este juego está basado en el clásico F-Zero, uno de los primeros que salieron para el Super Nintendo. Pero aquí, además de tener que usar la velocidad, tienes que usar muy bien la estrategia para convertirte en el campeón mundial. Es por eso que este juego cuenta con batería, para que vayas salvando toda la nueva tecnología que vas adquiriendo para tu auto. Obviamente, entre mejores lugares vayas obteniendo, más dinero vas a poder tener para equiparte mejor. Llegamos a la meta. Los están esperando, ¿eh? Bueno, ¿qué creen? Nos mandaron un video. No, hombre, que está fenomenal. Nos mandaron una tarea para que la revisáramos. ¿Cómo es eso? ¿Qué tiene que ver con el programa? Pues fíjate que el director de DigiPen nos mandó un video que es la presentación mundial en televisión. Así que chéquelo muy bien. Se llama Invoked. Bueno, me costó un chorro de trabajo conseguirlo porque un chorro lo acaba de...
comprar y me dijo, dame tu mejor videojuego. Bueno, lo que importa es que les platico de esto terminando el corte comercial, ¿verdad? Sí, mientras nosotros vamos a jugar, ¿no? Espérense, espérense. Discúlpenme. Recuerden que hay sorpresas, tips, trucos entre los comerciales. Segunda minimanía de hoy. Kid Icarus de Nintendo es un gran clásico que muchos de nosotros tenemos y porque tú nos lo has pedido, te vamos a dar un password para que tengas todo en este juego. Packing, 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 packing. Con esto tendrás el Holy Bow que te permite lanzar flechas de fuego y pociones ilimitadas. 73 plumas y 999 corazones, entre otras cosas. Continuamos con Nintendo Manía.